Otra vez con las rebajas. ¿Cómo vamos? Nos hemos salido de la promoción, aunque bueno, creo que el Atlético Madrid B no lo tenemos que contar. Realmente, bueno, a ver, no es nuestro objetivo. No es el objetivo nuestro eso. Que si se sube, pues bueno, ya intentaremos hacer equipo para mantenernos. Uf, la bestia negra. Bueno, mira, Javi Moreno. 44.000. Espérate, espérate. ¿Qué Bilbao es? Ah, el B. Jolín. Siempre va muy bien el Bilbao B. Uf, muchas bajas, eh. Wagner. Ah, la defensa la tenemos y nos falta un delantero. Buah, sin Chile, sin Luque, eh. Oh, mira, tenemos a Esteban Aranz. Puede actuar ahí en los puestos ofensivos. Y luego en el lado izquierdo, pues a Dani Olson. Joder, bajas importantísimas, eh. Venga, vas a la banca. A ver qué pasa. Mal, 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 mal. Mala dinámica. Mala dinámica. 666. Hemos entrado. Bueno, si fichamos a Ricardo, pues mira. Del Rayo también son susceptibles. Antris. Y no sé, aquí el castillo. ¡Hostia, Onésimo! Un chijarísimo. A ver si podemos coger algún jugador de Rayo. Bueno, estamos bajando, ¿eh? Estamos bajando. Toda la cosa malita, malita. Pero bueno, recuperamos ahora efectivos. Episuría, Alejo Wagner, Albistegui. Este Brands vuelve a la banda izquierda. Soler, Small, Albistegui. Y arriba. Uah, ¿qué? Lo que hay cases. Albacete. Como el Alba. Pues casi como nosotros ya. Bueno, gol importantísimo. Casi es el mejor. Uf. Estamos ahí, ahí, eh. Narramos nada. No estarás tan contento cuando te des 6 millonazos. Venga, hombre, Basilis. Basili era. Basilisartas. Aguilar. Pareja de centrales. Jaime Moreno. Está la cosa fatalísima, eh. Se ha juntado un momento en que tenemos muchas lesiones. Sanciones. Bueno, momento crítico. Buena recaudación.
¡Ay, qué pena! Este partido no se tenía que perder con el Ourense. Este partido no se tenía que perder. Qué lástima, ¿eh? Del Hércules que tiene alguno. ¡Yau! ¡Yau! Venga, ¡yau! Que refuerza la medular, ¿eh? La meluda. Ay, la medula. La melu. Joder. Y la delantera. Recuperamos algunos efectivos. Tenemos un equipo de bajo. Hay Chile también. Tiene que recuperar la forma, pero bueno. Oh, no puede ser. Roberto. Hostias. Bueno, lo dejaré para el año que viene, le haré una oferta. Vuelve también a alquilar a la convocatoria, por lo menos. Bueno, va, que tenemos buena media, hombre. Va, equipo, venga, va. Venga, va, que yo creo que os voy a dar 1 millón. Venga, va. Pero ¿cómo nos motiváis? Por favor. Por favor, ¿eh? Está el equipo un poco decaído, ¿eh? De moral. Y ahora el Atlético de Madrid B, que estos sí que han sido regulares. Mira qué regulares que son. Bueno, le hemos puesto un poco de aprieto, pero nada. Momento crítico, ¿eh? Momento crítico. Está siendo complicada de la cosa. No siempre va a salir todo bien. Estamos en mala dinámica, ¿eh? Muy mala dinámica. ¿Lo viste aquí? Por lo menos hemos cogido. No te voy a pagar más. Hemos hecho un buen inicio de liga y en principio no vamos a sufrir por bajar, en principio. Claro, aquí tienes unos malos partidos y estás rápido en el hoyo. Pero rápido, rápido, ¿eh? No hay tiempo para hacer pruebas ya. Bien, Luque, bien, Luque, bien. Menos mal, sacando las castañas del fuego, Luque. Seguí. Medio campo. Venga, va así. Así cogemos ya otra vez con las.
Si es que es poquísimo ya, pero bueno. A ver, tenemos a Ezequiel. Ah, no, ha renovado. Ahí sale uno más uno. Andrea Sevi también ha renovado. Pues hay que buscar mediocentros, ¿eh? Pasí. Bueno, pasí, buen jugador. Sporting. Rodrigão. Como me gusta Rodrigão. Esquerro. Esquerro es Santi Esquerro. Sí, señor. Con 21 años. Ahí está. Hombre, por supuesto. Este es jugador del Barça. Qué primera parte horrorosa en casa. Otra vez, empezamos fatal. Salva fichaje. Fichaje, buen delantero para el año que viene. Bueno, mira. Como mínimo, tenemos ya un killer. Uf, este es carísimo. No sé ni por qué lo he buscado. Ya, ya, Dani Bowser. Venga, va. A ver. Esto es nivel Amazán. Oye, y también nos haría falta un lateral derecho. Joder, anda que también la previsión que llevo es buenísima, ¿eh? Vaya previsión. Medios. No, vamos a buscar directamente un lateral derecho. Galván. Otra vez el Leganés. Y me parece que juega ya. Que hay dos. Ah, sí, está el Leganés A y el Leganés B. Y el Leganés B va séptimo y el Leganés A 20, el 21. Madre mía, cosas del PC Fútbol, ¿eh? Bien, bien, equipo Bálsamo, el Leganés, los hundimos un poco más. Que al final estará a lo mejor el Leganés en segunda B y el Leganés B en segunda. Yo eso no lo entiendo, pero bueno. Muy buen partido. Buen partido para... pues para calmar ánimos. Y llegar más tranquilos al tramo final, ¿eh? Al final, también. También se agradece. Que nos suframos mucho. Que ahora nos viene el Villarreal en casa. Y decimos, Villarreal, ¡toma! Bien, hombre, bien. Y no se ha llenado, ¿eh? Con el Villarreal. Joder, sartas. Acepta ya, hombre. Tanta tontería. Uf, es complicado, ¿eh? Bueno, ni tan mal. Sacamos un puntito al final. Ahí está. Fichaje estrella. Sartas. Uf, pide, cobra muchísimo este chico. No sé si en segunda B hay jugadores de 70. Claro, yo, o sea que aquí pueden subir, pero es que está Xavi y Puyol, pero es que son bastante flojos. ¿Quién son los equipos aquí top? Oviedo, el Castilla que tiene.
Tinaya. El Lleida estaba en segunda. Pipi. Pero no. El Ziño. Vamos a probarlo. Murcia. Qué hermosa eres. El Málaga. Nada, nada. Lateral derecho, ¿no? Hemos dicho. Sí. Lateral derecho, medio centro. Lombardi. Sí, claro. Pues no flipo, ¿sabes? Taire Giovanella. Vaya medios que tiene Salamanca, ¿eh? Pauleta. Hostia. Sandro. Ah, mira, este ya. Eso es que ya lo habíamos mirado. Pauleta, voy a mirar Pauleta. Pauleta era un killer, vamos. Buenísimo, ¿eh? A ver. Entero. Tenemos uno aquí. Mira, perfecto, clavado. No tocaba mucho. Amurrio. Amurrio que lleva una buena racha porque estaba último. Uno, uno. Uy, sí que con su buena racha. Alejo. La Copa del Rey la gana el Celta. Galván. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahora, portero. Central. Este, mira, menos mal. Que ya te recuperamos. A punto de perder. Vaya. Melilla. Por favor, defensa. Defensa, que no chuten mucho. Luque. A lo Madrid casi. Pasa que ha marcado muy pronto. La UEFA, mira. Ha perdido la Europa League el Barça. Ah, la Europa League no, la UEFA. Le voy a bajar rápido porque queda un. Pues queda. Queda un partido solo. Bueno, pues habrá sido un año que hemos empezado fantástico. Y al final, por lo que sea, pues. Ha bajado un poco, pero a ver. Es para estar contentos, ¿eh? Con nuestra temporada. Último partido y ganamos la Recopa Madrid. Bueno, pues estamos en la última jornada contra el Compostela. Compostela que, bueno, todavía ellos están jugando. Nosotros no tenemos opción a nada, quedar con muchos séptimos. Pero bueno, ya hemos hecho un año fantástico, ¿eh? Igualmente. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a hacer las últimas ofertas, a ver si. Hostia, que es muy caro este, ¿eh? Pero se lo voy a ofrecer, por si acaso.
Las últimas ofertas. Este ya lo hemos hecho. Medio campo. Para este último partido. Viste aquí. Arriba. Javi. Ahí el portero. Vamos a convocar al portero suplente. No voy a ser. Pase algo. Pues vamos con ello. Oye, espera, si tenemos a Luque, tío. Bueno, de momento lo dejo. 1-0. Primera parte. Voy a hacer un cambio de. 2-0. Buen final. Otra vez otro expulsado. Contra un Compostela que tiene bastante nivel. La Champions la gana al Manchester, al Inter. Una buena final, eh. El Oporto le ganó a la UEFA al Barça. Manager del mes, por fin. Un manager del mes, sí. Gracias, es el último, pero bueno. Jugador del mes, Uría. Y ya tenemos la temporada acabada. Taira quiere 4 años. Yo se los doy, luego mira, si se tiene que vender, se vende. Si no puedo mantenerlo. A ver si el año que viene con los fichajitos que tenemos. ¿Había alguno más por ahí? No, están todos ya. Bueno, este final de temporada es para esto, ¿eh? Para los fichajes. Tampoco se la quiero bajar mucho. Sandro está en el Salamanca, pero sale inicialmente en el Madrid. Bueno, pues acaba la temporada. Campeón de Liga al Barça, segundo Mallorca, a la UEFA Atlético Depor, Mérida y Valencia. Campeón de segunda el Atlético Madrid B. Y baja el Leganés. O sea que el Leganés B se queda en segunda. Sube Sevilla y Compos. Al final subió el Compostela, eh. Jolín, ascienden 3 filiales. Madre mía. Yo veo de Rayo al hoyo. Máximo goleadores. Roberto Martínez, de entrenador. Y jugador del año, ¿no? Wagner. Pues muchas gracias por esta segunda temporada. Ahí, primera temporada en segunda, que diga. A ver cómo se nos da la segunda temporada. A ver qué nos exige. Nos exigen aquí, como veis, la directiva. Está contenta con el resultado de esta temporada. Veremos la siguiente. Gracias. Ahí estaremos.